Muy buenas noches, pues seguimos platicando con los personajes de la vida pública nacional y del Estado de México. En anteriores programas presentamos charlas con los dirigentes estatales de los partidos políticos PAN y Partido Verde, y en esta ocasión me encuentro con Ernesto Nemer Álvarez. Eres el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, aficionado a los Diablos Rojos del Toluca. Presidente, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Muchas gracias por esta plática. Y bueno, toma un partido, el PRI, el partido de mayoría en el Estado de México, después de un proceso electoral complicado, quizá uno de los más competitivos en los últimos años. De entrada, ¿cómo es su visión acerca del partido en el Estado de México? El PRI siempre se ha significado por ser una opción real de triunfo, de competencia. Hoy no es la excepción. Ganamos la elección con Alfredo del Mazo, con el mejor candidato que hubo para la gubernatura del Estado de México, con una gran estructura, con una gran militancia. Ese es el partido que recibo, trabajando contundentemente, con buen ánimo y listos para contender en el 2018. Pero ha habido una dinámica en la votación del propio PRI. Entiendo las condiciones electorales. En el 2009 saca alrededor de 2 millones de votos. En la elección de gobernador histórica, más de 3 millones de votos. Luego cae a 2 millones 800. Luego cae a 1.800.000, luego se mantiene en la última elección más o menos en ese tope de votos de 1.800.000. ¿Cómo entender esta volatilidad de votos? Efectivamente, cada elección es distinta. Bien lo señalas tú, hemos tenido diferencia de votos. Sí ha caído la votación del PRI en las últimas elecciones. Pero bueno, pues yo creo que ya tocamos fondo y de aquí para arriba. Necesitamos estimular mucho nuestras estructuras, necesitamos tener una mejor oferta política y, como yo lo he venido señalando, estaremos eligiendo a las mejores mujeres y a los mejores hombres con los mejores perfiles, con una vida personal pulcra, impecable y de resultados en lo profesional, para que la gente nuevamente pues elija al PRI como su mejor opción. Y yo no tengo duda que así será en la próxima elección del 2018 y vamos a remontar este piso que tenemos de 1.800.000 votos para que lleguemos pues cerca de los 2.5 millones o poco más de esa cantidad de votos. Que se haya perdido 1 millón de votos de un proceso electoral a otro, ¿es propio de la dinámica? ¿Es normal? Bueno, tú sabes que ejercer un gobierno desgasta. A veces no puedes quedar bien con todas las solicitudes y las demandas ciudadanas. Y parte de ello y del desencanto ciudadano tiene que ver con que a veces no responde uno de manera inmediata a atender sus necesidades. Pero por otro lado, también al PRI, lo debo decir, siendo autocrítico, el gran tema de la corrupción de algunos priistas que no correspondieron a la confianza ciudadana mancharon al PRI como tal, y eso también hubo decepción de muchos priistas, y en eso estamos trabajando justamente, en remontar esa mala imagen que tuvieron algunos priistas, no en el Estado, sino a nivel nacional, y que hoy tenemos que, con la elección de nuevos candidatos distintos, diferentes, de buena talla, de buena presencia, de buena moral, pues esto haga que nuevamente el PRI se reactive en el Estado de México. Pero esto es reversible, digo, a nivel nacional pues hay casos simples de gobernadores que están investigados, otros ya están bajo el proceso de la justicia, otros están en vías de ser detenidos. En el caso del Estado de México hay un gobernador que sale bien, se va, incluso toma otro cargo político en la capital del país, sin embargo sí se señalan, al menos así, que hay cosas que investigar en diversas secretarías del gabinete. ¿Cómo decirle a la sociedad que hay transparencia en el gobierno que pasó? A ver, sin duda, Erubiel Ávila fue un gran gobernador, hizo muchas cosas por el Estado de México, particularmente en materia de educación, en materia de desarrollo urbano, se hizo un esfuerzo importante en materia de seguridad. Tú sabes que la complejidad en la que está ubicado el Estado de México geográficamente, pues a veces complica mucho las estrategias de seguridad en contención y en acción. Sin embargo, fue un buen gobernador. Y tú sabes que una elección tiene mucho que ver, el resultado de la elección, con la calificación a un gobierno. Hoy lo más importante que tenemos en el PRI es el activo, que es el gobernador del estado, Alfredo del Mazo. Es un gran activo que tenemos para que a partir de que inició su gobierno, al día de la elección, siga siendo un gobierno cercano, un gobierno de resultados. Y esto nos permita pues que se alcancen los resultados que estamos esperando para el 2018. Ahora, quizás esté de acuerdo o no, pero en algunos partidos políticos, sobre todo de mayor infraestructura en el país, tienden a la autosimulación, al autoengaño, con padrones de militantes incluso irreales. En el caso del Estado de México, ¿ha pasado lo mismo? ¿Cuántos afiliados hay? Ha habido procesos de afiliación de militantes, luego llegan unas cifras que no concuerdan con la votación, pareciera que los mismos priistas no votan para el PRI, o que pues hubo una autosimulación también en esa parte. Yo creo que la política es muy dinámica, los institutos políticos como el PRI también tienen que actualizarse, también se tienen que renovar.
nuestro padrón de priistas lo tenemos que actualizar siempre, en cada elección es variable, es distinto. Ha habido, como tú bien lo señalaste, una votación histórica de más de 3 millones de votos, 3 millones 60 mil, y ha habido elecciones de 1 millón 800. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir trabajando todos los días en la calle, con los ciudadanos, tocando puertas, convenciendo de que el PRI es la mejor opción y que esto vaya en congruencia con la postulación de las mejores y los mejores candidatos. En eso estamos trabajando en el partido, con los sectores, con las organizaciones, con las diferentes secretarías, haciendo un fortalecimiento del partido que tiene que ver con definir muy claramente qué nos toca a cada uno, en qué territorios, ante qué escenarios, y que esto permita, pues, sección por sección, municipio por municipio, distrito por distrito, encontrar la votación que necesitamos para alcanzar la meta. Pero hay claridad en cuanto a la militancia, a la membresía del partido. Sí, ¿cuántos sí, son? Sí, sí. Yo creo que hoy, bueno, hemos llegado a ser 3 millones de votantes a favor del PRI, que a lo mejor no necesariamente eran 3 millones de priistas. Pudieron haber sido 2 millones y medio y 500 mil simpatizantes o ciudadanos simplemente que les gustó esa buena alternativa en su momento. Yo creo que hoy el padrón del PRI estamos alrededor de 1 millón 800 mil. Hay que ir por votos que no son priistas. Primero hay que seguir fortaleciendo a los propios priistas, a la militancia que a veces se siente alejada, ¿no?, de la dirigencia, de los candidatos. Hay que ir por ellos. Por eso estoy realizando giras de manera permanente en el interior del estado. Voy, por cierto, mañana en esa, porque es muy importante escucharlos. A veces no es el mensaje que tú quieras llevar, sino qué siente la gente, qué le duele, qué le molesta, qué no le gustó del proceso. Y a eso estoy yendo, a escucharlos. Y yo creo que ha habido una buena respuesta. Y yo creo que con estas reuniones que voy a hacer en los 125 municipios, con los consejos políticos municipales, con ciudadanos que quieran ir a los eventos, esto nos está permitiendo, pues, volver a acercar a muchos priistas y a muchos ciudadanos y que vuelvan a creer en el partido. ¿Hay personajes en su partido político que esperan mucho de usted al frente de este cargo político por su conocimiento del mismo, por su influencia? Ha sido un personaje influyente incluso en el estado, cercano a exgobernadores como Emilio Ochoa y Fett, como César Camacho Quirós, el propio Enrique Peña Nieto, de Rubiel Ávila Villegas, que fue secretario general de gobierno. ¿Cree que en realidad sí se está enfrentando el momento más complicado en la historia política del PRI por elecciones? Mira, José Lam, yo te diría que tengo la fortuna de tener ya en el servicio público 38 años, los acabo de cumplir el día 15 de noviembre, y es una gran satisfacción ser servidor público y en esta ocasión coordinar los esfuerzos de un partido, de un instituto político. Y efectivamente he estado vinculado a 11 gobernadores, he trabajado para 11 gobernadores y 3 presidentes de la República. Y realmente, pues, he adquirido experiencia a través de estos años y sin duda, como tú bien lo señalas, hoy esta elección va a ser de las más competidas que haya habido en la historia del país. Pero bueno, no tengo duda que vamos a salir airosos. No está sencillo, cada elección es distinta, es compleja, es competida. Pero yo no tengo duda que vamos a elegir a los mejores candidatos, que hoy va a haber un reconocimiento al presidente Peña por el trabajo que ha hecho en su sexenio, que fue un presidente valiente, un presidente visionario, un presidente que tuvo el valor de echar a andar primero un pacto por México donde logró conciliar las fuerzas políticas más importantes y luego transformarlas en iniciativas de hondo calado, y que estas, algunas de ellas están viendo resultados, otras será a mediano y a largo plazo, y que esto sin duda beneficiará a los ciudadanos, a los mexicanos. A partir de ello, al trabajo del gobernador Alfredo del Mazo y de la estructura del partido y del trabajo fuerte que hacen todos los priistas, yo creo que vamos a obtener buenos resultados. Hay una revisión de la estructura. He escuchado algunos comentarios de algunos incluso que se sienten de alguna forma lastimados o que los hicieron a un lado. ¿Qué se está haciendo? Un instituto político como este, y como todos los demás, se tienen que estar oxigenando permanentemente, tenemos que estar evaluando, tenemos que estar fortaleciendo, y realmente esta evaluación que hicimos de los delegados municipales, distritales, especiales, el programa de activismo mismo, los sectores y las organizaciones, pues yo creo que llegó un momento en el que valía la pena, ¿no?, primero fortalecer algunas áreas en las que teníamos que crecer más, que exponenciar más un crecimiento, y donde vimos algunas deficiencias, pues corregirlas, ¿no? Me parece que es natural, es normal. Terminó una administración estatal, inició otro gobernador. Y bueno, pues yo creo que la evaluación que hicimos fue lo más cercano a la realidad. No quiere decir que quienes ya no estén no sean útiles en el partido. Nadie sobra, yo lo he venido señalando, todos somos útiles. Pero simplemente también hay que darle cabida a otras personas, como es normal, como siempre sucede. Así es. Si hay un cambio de gobierno y sale el gobernador con su gabinete y entra uno nuevo, pues yo creo que también es natural que en el PRI suceda lo mismo.
pero bueno, están abiertas las puertas del partido para quien quiera regresar. Muchos de ellos han pedido retirarse incluso del PRI para buscar una postulación a presidente municipal, a regidor, a síndico, a diputado. Hay otros que se han incorporado al gobierno del estado, y quizá unos un número menor, pues son los que tendrán una oportunidad en otra área. Quienes así lo deseen, pues están abiertas las puertas del partido. Muy bien, vamos a hacer un corte comercial y regresamos para hacer un diagnóstico rápido de lo que pasó, ¿no?, en la campaña y lo que está haciendo el partido, pues, para enfrentar una elección muy competida, sobre todo frente al partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena. Regresamos. En un momento regresamos. Te esperamos todos los días en Callejón Informativo, el primer portal de análisis político del Estado de México, donde los temas coyunturales de la entidad son examinados por el periodista José Alam Chávez. www.callejoninformativo.com.mx. Soy José Alam y te invito a que nos sigas en Política en Corto en tus redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Política en Corto es un espacio dedicado para platicar con los personajes de la vida pública, nacional y estatal. Únete a la discusión. Continuamos con más. Estamos de regreso, estamos platicando con Ernesto Nemer Álvarez, él es el presidente del PRI en el Estado de México, y hablábamos un poco sobre los ajustes que se vienen haciendo en la estructura de este propio instituto político. Presidente, pero si recordamos un poco lo que sucedió en la campaña de gobernador Alfredo del Mazo, también hubo algunas cosas extrañas, información propia de la campaña fuera difundida por los actores políticos, acusaciones de los propios grupos políticos de que hubo traiciones. ¿Cuál es su diagnóstico? Mi diagnóstico es muy claro. La gran fortaleza del PRI es su unidad. La gran fortaleza del PRI es su militancia. Yo estoy trabajando con todos los priistas. Estoy explotando lo bueno que tenemos, que es un gran ánimo, un gran compromiso, una gran claridad hacia dónde queremos ir. Y sobre eso estoy todos los días trabajando para que enfrentemos una elección con el mejor ejército que haya habido en la historia del PRI. Pero no hubo sectores que hayan comprometido una cierta cantidad de votos que no lo hicieron, municipios donde el PRI es gobierno y los resultados eran buenos y ganó Morena. Siempre hay metas para que tú puedas evaluar un trabajo. Efectivamente, en algunos lugares no se alcanzó. Hay muchas razones que se argumentan. Lo importante es el diagnóstico que nosotros tenemos, que nosotros hicimos durante la campaña y al término de la campaña. Y ahora lo que hay que hacer es corregir donde tuvimos deficiencias, donde no hicimos lo que debimos de haber hecho, tener más cuidado en algunos aspectos que nos parece fundamentales, como es convencer a los ciudadanos, llevar una buena propuesta, saber que nadie sobra en el PRI, todos hacemos falta, y me parece que cuando eso lo logramos, vamos a entregar buenas cuentas. Entiendo que el PRI está haciendo su parte, el partido político está haciendo su parte para fortalecerse rumbo al 2018, pero también se observa a un lado una estructura, la de más fortalecimiento partidista de Juan Pedro García, que acompañó desde el inicio a Alfredo del Mazo en la campaña, recogiendo a priistas, sumando a otros, como el sindicato del SUMAEM. ¿No se confunde la tarea política en el Estado? No, a ver, Juan Pedro es un militante de hace muchos años, sin duda él es una expresión que, como tú bien lo señalas, pudo aglutinar a algunos ciudadanos, militantes, no solo del PRI, sino de otros partidos que querían participar, no directamente en el PRI, sino en una organización como la que encabeza Juan Pedro. Pero yo creo que hoy, y tú lo puedes ver, Juan Pedro forma parte del Consejo Político, hay algunos integrantes de su organización que están en el propio gobierno del Estado, otros en el propio partido, y finalmente todo enriquece al PRI. Pero vamos, quien hace política tiene un objetivo político, claro. Quienes buscan ingreso en una estructura tienen aspiraciones, sí, ellos están abriendo oficinas en los 125 municipios, al menos es su aspiración. El PRI de trabajo seguramente tienen aspiraciones a ser regidores, candidatos a diputados, presidentes municipales. Todos los que quieran participar en el proceso son bienvenidos. Lo importante es que tengan trabajo en la comunidad, que sean respetados por los suyos, que se ganen su confianza, que en las encuestas salgan bien posicionados, que tengan una vida ejemplar, y si es así, no importa esta organización o cualquiera, tienen cabida en el PRI. Usted ha dicho que habrá un análisis profundo para
pues que no hay lugar a cabida a traidores, que tengan una vida personal incuestionable los que vayan a ser candidatos. Recientemente se ha hablado del caso de Tecámac, de Aarón Urbina Bedoya, quien se acusa de haber apoyado a Morena. Incluso existe la declaración de Emilio Ulloa Pérez, quien es militante de este partido político, quien dice que sí hay reuniones con Aarón Urbina. ¿Qué opina al respecto? A ver, yo no he hablado de traidores. Yo lo que hablé de privilegiar la fidelidad y la lealtad al partido. Okay. Sí leí justamente esas declaraciones de Emilio Ulloa. Para mí no dejan ser solo unas declaraciones. Yo no tengo ningún elemento ni a favor ni en contra. Yo conozco a Aarón de hace mucho tiempo y yo lo que yo le apuesto es a que todos nos pongamos a trabajar por nuestro partido, por el Estado de México, y que quienes quieran participar son bienvenidos. Pero siempre voy a privilegiar, la lealtad al partido. ¿Por qué? Porque es la gran fortaleza del PRI. ¿Pero existe confianza de parte del presidente del partido, Aarón Urbina? Sí, sin duda. Por otro lado, viene el proceso electoral de gobernador, donde Morena amenaza con llevarse municipios importantes, distritos, simplemente tomando en cuenta el análisis electoral de la pasada elección. Si hubiera sido una elección local, habría ganado 20 espacios en la Cámara de Diputados, y esto significaría que el gobernador no tenga gobernabilidad. ¿Cómo evitarlo? El trabajando, convenciendo, postulando a los mejores candidatos. Yo no tengo duda que el gobernador va a tener su gobernabilidad que necesita para gobernar este gran estado, el gran Estado de México, y sin duda cada elección es distinta. Tú sabes que la candidata del PAN estaba en primer lugar al inicio de la campaña y quedó en el cuarto. Hoy, si hay o no frente, que no sabemos todavía qué vaya a suceder, pues esto va a meter otro ingrediente en la elección. El PAN no va a quedar en cuarto seguramente, entonces pues va a haber tres o cuatro pistas, cuando menos tres pistas competitivas, y sin duda el PRI va a salir fortalecido de ello, no tengo duda. ¿Cómo se verificará qué alcaldes, qué diputados son factibles o son competitivos para participar en una elección competitiva? Una elección consecutiva. Es muy sencillo. O sea, Alan, mira, los ciudadanos lo que quieren son resultados. Los ciudadanos lo que quieren es que les resuelva sus problemas. Y si hay un presidenta municipal o presidente municipal varón o diputada o diputado que haya hecho bien su trabajo, automáticamente va a salir bien calificado. Si ese presidente o diputado ha entregado buenas cuentas al Congreso, ha entregado transparencia en sus cuentas como alcalde en ejercicio de sus funciones, pues automáticamente tiene una gran posibilidad. ¿Por qué? Pues porque la propia ciudadanía te lo va a pedir, te lo va a exigir. Y qué bueno que haya la elección consecutiva, porque eso permite también que los servidores públicos cada día se preparen más, cumplan mejor con su responsabilidad, se comprometan más y tengan un manejo transparente en los recursos. Yo creo que a eso tenemos que aspirar todos, a ser servidores públicos ejemplares. Y no solo por 3 años, sino por 6 o por 9 o por el tiempo que sea necesario. Eso te da garantía de que cuando hay buenos alcaldes o buenos diputados, hay un buen progreso para las comunidades. Está claro que sí hará uso el PRI de este derecho constitucional. Es un derecho constitucional y el PRI hará eco a ello. Ok. ¿El Frente Ciudadano por México le preocupa al PRI en el Estado de México? Al PRI le ocupa todo. ¿Por qué? Pues porque es una contienda electoral, es una elección. El PRI está dedicado a lo suyo, a trabajar con los suyos, a convencer con los suyos, a fortalecer su estructura, pero sin duda no puedes perder el escenario que tienes alrededor. Morena es un partido, como tú lo señalas, fuerte, importante. El Frente, si es que se construye también, pero el PRI está en lo suyo. Es como un partido de fútbol. El Toluca tiene que hacer su estrategia para ver cómo le gana al equipo que tiene enfrente. Cada equipo que tiene enfrente es distinto. A cada equipo tiene que manejarle una estrategia diferente. Igual el PRI. El PRI tiene que dedicarse a trabajar en lo suyo, que cada quien haga lo otro, y a través de la estrategia que haga el PRI, poder obtener el triunfo. Para evitar extracciones en la estructura del partido del PRI, quienes están siendo nombrados delegados, coordinadores o toman la dirigencia de un sector, ¿pueden ser candidatos? ¿Pueden estar pensando que van a ser candidatos en 2018? Sí pueden, sin duda, no es un impedimento. La idea es que no lo sean, que se dediquen de tiempo completo a esta responsabilidad, pero uno puede ver excepciones. Si es la mujer o el varón que tenga el mejor posicionamiento, aunque esté en la estructura, pues puede ir a competir. Es decir, que no hay una restricción, no se habló con ellos para que definieran su postura. Sí, pues sin duda se privilegió que no tuvieran el interés de participar en esta contienda. Y si habría caso de excepción, bueno, pues habría que atenderlos. Pero sí, por supuesto que se habló con ellos para que prácticamente se dedicaran de tiempo completo ya a esta nueva responsabilidad. Pero si en las encuestas salen bien posicionados, bueno, pues no pasa nada, absolutamente, ¿no? Yo creo que parte de la riqueza del PRI es justamente sus mujeres y sus hombres. ¿Y se reorientó? ¿Hubo reducción de número de coordinaciones o de delegaciones? Sí, hubo algunos casos en los que, de plano, cuando se habló en una primera instancia con ellos y se les
dijo que si tenían alguna aspiración, pues mejor no aceptaran esta invitación. Algunos me dijeron, déjenme pensarlo 8 días, déjame medirme, déjame ir a ver a mi gente, déjame ir a hacer un trabajo en mi comunidad y yo te aviso. Y algunos casos sí dijeron, sabes que prefiero mejor buscar una alternativa de elección popular y si fuera así, pues no te acepto a ti. O otros casos que dijeron, no sabes que de plano no me veo ya en una contienda, mejor me vengo a trabajar el partido. ¿Cómo quedó el tema de las finanzas del partido? Recordemos que Enrique Ochoa Reza, el presidente nacional, había donado parte de los recursos para apoyar a los damnificados del sismo y proponía que se siguiera. Así como lo ofreció el presidente Ochoa, así lo cumplió el PRI. ¿Y cómo está saliendo adelante con sus propios gastos internos? Tú sabes que nosotros tenemos prerrogativas por parte del Instituto Electoral del Estado de México y estamos sujetos al dinero que nos mandan, nada más. Finalmente, para ir terminando la charla, que le agradecemos mucho, ¿cree que en su caso tomó el partido, la dirigencia en su momento, cuando debía hacerlo? ¿Que si yo tomé el partido cuando debería hacerlo? Yo creo que sí. Siempre hay momentos políticos. Yo creo que sí. Yo creo que, mira, primero es un gran honor y una gran responsabilidad dirigir un partido político. Si es el PRI, doble orgullo. Yo he sido militante toda mi vida del PRI. Yo creo que siempre hay momentos importantes para aceptar retos y a mí me está tocando aceptar en este momento el gran reto del 2018. No va a ser una elección sencilla, no es una elección ganada, al contrario, es una elección muy competida, pero para eso estamos hechos los hombres, para enfrentar grandes retos y para echar toda la fuerza, todo el interior y sobre todo el alma en favor de un bien común que se llama México, que se llama Estado de México. ¿Los candidatos saldrán de abajo para arriba? Sin duda. Yo lo he venido señalando en mis discursos y tú le has dado seguimiento. Yo dije que los candidatos que vayamos a postular tienen que tener el reconocimiento de sus pares, el reconocimiento de las bases, el reconocimiento de la gente a la que se debe. Los esperamos en la siguiente charla aquí en Política en Corto, los esperamos el próximo jueves. Pero tenemos redes sociales, tenemos Twitter, estamos en Facebook, tenemos nuestro canal de YouTube, Política en Corto, donde puede ver esta y anteriores conversaciones. Descanse.